Un saludo muy caluroso a toda la comunidad del municipio de Támesis. Agradecimiento al Sistema Comunitario de Medios, donde tenemos hoy nuestra primera emisión del programa institucional, Su Salud en Buenas Manos. Dirigido desde la Casa de la Salud Hospital San Juan de Dios de Támesis, hoy me acompañan doña Liliana Merino, que es la coordinadora municipal de primera infancia y nuestra enfermera jefe. Diana León, eh, para que hablemos de algunos temas de importancia para la comunidad. Eh, que hiciéramos empezar este primer programa básicamente hablando de algunas generalidades institucionales y llamar a la comunidad a que sigan eh, sintonizando el programa todos los días que se emita, para que aprendamos de salud. Se van a manejar temas diversos, acerca de diferentes patologías de los programas que ofrece el hospital de las novedades que se realicen dentro de toda la institucionalidad y la municipalidad para seguir ofreciendo a la comunidad desde este medio y obviamente nuestro quehacer diario una calidad eh, y una atención integral dentro de la parte de salud que nos corresponde eh, es bueno hablar de que en 1978 se habló de que salud no era solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar, y ese concepto está reevaluado. Y hablamos ahora de que salud es un estado de equilibrio con el entorno. Y hemos eh, intentado desde el hospital, desde la casa de la salud, eh, cambiando ese paradigma de hospital como tal eh, y hacer una gran cantidad de atenciones y manejar una gran cantidad de programas que vayan dirigidos a eso, y es precisamente a mejorar el entorno en el cual se mueve la población. Aquí tiene un papel muy importante doña Liliana, un papel muy importante la enfermera jefe, eh, desde cómo contribuimos a ese equilibrio con el entorno. Primeramente quiero hablar un poquito como desde la introducción al programa y a lo que va a ser, y es explicar... Cómo nuestro aseguramiento a salud ha cambiado a través de los años y todo surgió a través de la ley 100 de 1993, aunque la ley 100 se implementó en el, se, salió se expidió en el 93, se empezó a implementar en 1995 y desde ahí empezó el hospital a llamarse empresa social del estado. Dependíamos completamente del Estado antes del 95 y después de 1995 dependemos de la contratación de servicios de salud y de muchos otros servicios que podamos prestar a la comunidad dentro de un concepto de salud, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de equilibrio con el entorno. No solamente buscamos prestar servicios de salud dentro del concepto de mejoramiento de la enfermedad, sino un servicio de salud dentro del concepto de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, en 1995 empezamos como empresa social del Estado y hoy manejamos unas contrataciones para poder prestar los servicios de salud a los diferentes planes de beneficios que nosotros llamamos. Los planes de beneficios son, uno, el plano obligatorio de salud, donde tienen derecho a las personas que pagan una cotización a una EPS con sus beneficiarios. Que son hasta los 18 años los hijos, o hasta los 25 años si están estudiando, y su cónyuge o compañero permanente. Si la persona es soltera, sus padres. Entonces, eso permitió una cobertura en salud y pasamos de tener el 8% de población afiliada al 98, 99% hoy a nivel país, 100% en Támesis, a través del plan obligatorio de salud. Porque antes tenía derecho solamente el trabajador y nadie más. Ahora tiene derecho el trabajador y todos sus beneficiarios, esposa, cónyuge, compañero permanente, como lo queramos llamar, y todos sus hijos 18, 25 años o de por vida si son discapacitados. Eso amplió eh, muy grandemente eh, la, la cobertura del aseguramiento. Y además las personas, entre comillas, pobres o escasas de dinero, como dice mi mamá, que no tenían acceso a los servicios de salud, sino que accedían a través de la caridad, se convirtieron en afiliados al régimen subsidiado, a cargo del Estado, a través de una EPS subsidiada. Entonces vamos sumando que están todos los del núcleo familiar diferentes a los trabajadores que no están afiliados. Eso sumó un gran porcentaje. Y todas las personas que no tienen capacidad de pago y que no trabajan a través del régimen subsidiado, anteriormente del régimen contributivo, perdón, y esto a través del régimen de subsidiado. Y ahora las personas que no están afiliadas, población pobre no afiliada, llamémoslas SISBEN nivel 3, también tienen el derecho a ser atendidos a través de unos dineros que llegan del Estado, que se llaman Sistema General de Participaciones, que son los impuestos que nosotros pagamos, y así logramos que toda la población, que estén en el régimen contributivo, sea afiliado y atendido a través de una EPS. Que sean población pobre afiliadas al régimen subsidiado, sean atendidos a través de una EPS. Y población del nivel 3 vinculados, o sea, los del CISBEN del nivel 3, que sean atendidos a través de recursos del Estado. El resto de la población que no esté ahí metido en esos tres, tendrá capacidad de pago y pagará por su propia cuenta. Es bueno decirlo, que para atención en el hospital debe mediar un contrato con AESA-EPS. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos contrato con COSalud, con Sabia Salud, con Nueva EPS, con Medimás, con eh, los que reemplazaron a Fundación Médico Preventiva, Red Vital, eh, con, con el municipio de Támesis. Eh, básicamente son esos las empresas aseguradoras con las que tenemos contrato y nosotros atendemos la atención ambulatoria de todas las personas que estén asignadas para la atención en el municipio de Támesis. Y si yo no tengo la EPS en Támesis, ¿qué? Jefe, ¿qué hacemos con las personas que no tengan la EPS en Támesis? Tienen que solicitar el cambio de IPS. Entonces, primero verificar que, su EP, que la EPS a la que está afiliado tenga, tenga cobertura y tenga contrato con nosotros. Y detenerlo, tienen que solicitar eh, el cotizante, la persona que figura como cotizante, solicitar el traslado de IPS. También, bueno, decirles que los atendemos por el servicio de urgencias, siempre y cuando sea una urgencia vital. No significa que todas las personas que vayan a un servicio de urgencias van a ser atendidos como una urgencia, porque por urgencias también acceden personas que a criterio médico son una consulta externa. Entonces, atendemos la urgencia vital por el servicio de urgencias independiente de lo que esté afiliado. Atendemos la parte ambulatoria de las EPS que tenemos contratadas o atendemos a través de un cambio de IPS o de una autorización del servicio, porque muchas veces las personas llegan aquí, es que yo necesito que me atiendan, si sí, necesita que lo atiendan y lo vamos a atender, pero lo atendemos a través de su, con cargo a su EPS y si no con mucho gusto lo atendemos, pero le toca pagar la atención. Sí decir, por último, en este tema que la atención por urgencia, siempre y cuando sea una urgencia vital, es gratuita, no solamente en Támez, sino en todo el país, por la norma. Este aseguramiento que dijimos, régimen contributivo, subsidiado, vinculado, ha hecho posible que en Támesis el 100% de las personas tengan un responsable para el pago, que se llama EPS o municipio de Támesis, y que a esa EPS o municipio es el que nosotros le cobramos, nosotros no le cobramos a la persona, la atención puede costar 150, 500 mil, que sea un millón o 10 mil pesos, y nosotros la persona paga un poquitico o no paga nada y es excedente, nosotros se lo cobramos a la DPS. Por eso somos una empresa social del Estado para prestar servicios. Sí. Yo quería como empezar este primer programa aclarando ese tema grande, más sin embargo dejo a criterio de los televidentes de la comunidad de Tamesis en general que nos propongan temas a tratar. Si es desde la parte administrativa, con mucho gusto lo solucionaremos, porque estamos llenos de dudas. Y si es desde la parte asistencial, también que nos propongan a través del de canal comunitario de televisión de TAMESIS TV para que continuemos avanzando en la realización de un programa que sea de agrado para todos. Yo quería enfocar el resto del programa en unos temas específicos. Y es como nuestro primer programa, hablar de nuestra misión institucional. Nuestra misión institucional es nuestra directriz, nuestro quehacer en pro de mejorar las condiciones de vida de la comunidad a través del trabajo interinstitucional e interdisciplinario y cómo logramos mejorar el entorno de la población. No tenemos nada que hacer en vivienda, pero sí tenemos mucho que hacer, ser los mediadores entre la comunidad. Y, y la Secretaría de Planeación para llevarle las quejas de las personas o las necesidades porque todos estamos llenos de quejas pero las necesidades no son igual a las quejas entonces para llevar las necesidades a ver cómo podemos solucionar nosotros no sabemos de agricultura pero está la Secretaría de Agricultura que han sido las secretarías del municipio de la Administración Municipal nuestras grandes aliadas en este trabajo que tenemos dentro de nuestro quehacer institucional entonces la misión dirige nuestro quehacer, ah, dice mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Nuestra misión habla de cuatro cosas fundamentales, que ahí sí las voy a poner a hablar un poquito más, no para que me pongan tanto cuidado, sino para que hablen de lo que son los programas. Pero yo voy a hablar dos puntos principales y después les voy a ceder las palabras eh, a ustedes a través de, de los diferentes programas que tenemos. El primer punto de la misión institucional dice que somos un primer nivel de atención. ¿Qué significa que somos un primer nivel de atención? Que tenemos unos servicios básicos, que son los servicios ambulatorios de consulta médica general, consulta odontológica general, laboratorio clínico, rayos X, farmacia, transporte asistencial básico en urgencias y una atención de urgencias y hospitalización de primer nivel. Y es que no tenemos especialidades. Cuando se requiere una especialidad, y no es que los médicos del hospital, no, es que no saben y lo van a mandar para Medellín. Al contrario, decidimos enviarlo porque sabemos mucho. Entonces, ese paciente requiere ser evaluado por un especialista y lo mandamos donde estén unas especialidades básicas. Segundo nivel de atención, Caldas, Ciudad Bolívar, Envigado, Itagüí, Bello, Río Negro, también mandamos pacientes, Santa Fe, Antioquia. Esos son nuestros segundos niveles y esos segundos niveles tienen unas especialidades básicas que son ortopedia, medicina interna, obstetricia y ginecología. Pediatría y anestesiología. Con esas especialidades básicas, en Caldas nos reciben ciertos pacientes, en Bolívar nos reciben ciertos pacientes, en Santa Fe de Antioquia ciertos pacientes, donde pueden atender. Los, los que van para esas especialidades o si requieren otras especialidades más grandes cardiología, neurología, neurocirugía y otras especialidades más grandes entonces los enviamos a terceros niveles ya los terceros niveles son San Vicente, Pablo Tobón, el Hospital General de Medellín, la Clínica Medellín la Clínica Las Américas y esos hospitales que conocemos como grandes entonces son terceros niveles segundo nivel son los de municipios intermedios y primer nivel somos nosotros prestamos algunos servicios de segundo nivel. ¿Cuáles? Fisioterapia, Fisioterapia nutrición, nutrición psicología, psicología, brigadas de ecografía, brigadas de tubectomías, brigadas de optometría y brigadas de radiología, ecografía general. Entonces, esas autorizaciones, si, usted, si las personas tienen la, e, la IPS aquí, a ver, yo estoy definido por mi EPS para ser atendido en Támesis, esas atenciones requieren una autorización de la EPS porque se salen de nuestro primer nivel, entonces la gente dice, ¿por qué no tienen especialidades?, porque son demasiado costosos, porque los especialistas no vienen y porque la norma no nos da el aval para tener esas especialidades y es lo principal, porque la gente dice, es que traigan, Sí, nosotros podemos tener la mejor voluntad para traer especialistas, pero la norma no, nos lo habilita. Entonces corremos mucho riesgo en prestar esos servicios. Vamos creciendo y trataremos de mejorar los servicios, pero también depende de la disponibilidad de los especialistas. Nuestro segundo punto de la misión, el primer punto, somos un hospital de primer nivel de atención. Nuestro segundo punto y es que lideramos nuestro servicio desde la calidez y el trato humanizado, no desde la calidad, sino desde la calidez y es independiente de que hayan momentos, circunstancias en las cuales el gerente pueda estar serio, puede que no salude, que el médico en urgencias está lleno de gente y, 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 y dicen, atendió mal, nosotros atendemos más de 200 pacientes diarios, puede que uno sienta que se atendió mal, pero en nuestra conciencia, en, en nuestro interior, desde lo misional, está que vamos a, trabeja, a trabajar con calidez y trato humanizado. De ahí que nosotros eh, abrimos la puerta del hospital a las 5 de la mañana para que la gente no se tenga que parar en toda la acera de la carrera Bolívar como lo hacían antes durante dos horas a mojarse o a aguantar sol, aguantar frío, a que los perros pasen por ahí, aguantar olores, ¿cierto? Entonces abrimos nuestra puerta a las 5 de la mañana, eso hace parte de nuestra calidez, de que entran y se toman un tintico y la administración municipal nos regala un pancito, 50 pancitos nomás. Entonces alcanza para 50 personas, entonces se pueden tomar su tintico y su pan si no vienen para el laboratorio clínico y tengan que estar en ayunas. Abrimos la facturación a las 6 de la mañana. En facturación a veces están seriecitos, puede que sí, pero la gran mayoría de las veces atienden bien, se sonríen, tratan con dignidad. Esto es de derechos y deberes. Entonces tienen el derecho a ser atendidos con dignidad, pero nosotros... Como personas de la institución necesitamos que nos traten con dignidad. Entonces si alguien llega peleando, uno ya está como, como resentido y uno también de pronto a veces termina peleando, porque no puede que no nos controlemos. Pero también los vamos a atender bien y los médicos atienden bien. Como les decimos, me dicen, y es que el hospital atiende muy mal, te sentiste mal atendido una, una vez, pero casi siempre volverás al hospital porque es la única institución. Una persona o dos podrán decir, lastimosamente, pero la gran mayoría de las personas están agradecidas con esta institución. Y yo digo, la gran mayoría de los tamecianos nacieron aquí, les hicimos el control de crecimiento y desarrollo aquí, atendimos el parto de la mamá aquí, eh, les hemos atendido las enfermedades aquí, y no podemos jugar a nuestro hospital por unas circunstancias que son, como su nombre lo dice, circunstanciales, y son ocasionales y son muy puntuales. Estamos dispuestos a tener un hospital abierto. Con calidez y trato humanizado. La calidad es una cuestión de norma, pero la calidez es una cuestión de alma. Y lo estamos viviendo desde el alma, que estamos tratando de darles lo mejor a nuestros pacientes. Pido disculpas propias y en nombre de todos mis compañeros de la institución, hasta de la infraestructura física, si en algún momento hemos fallado. No es nuestra intención. La intención es prestar siempre un buen servicio. Pueden existir, existir circunstancias muy puntuales, pero con seguridad que siempre vamos a olvidar todo lo malo y siempre vamos a tomar todo lo bueno de nuestra actitud y de la actitud de las personas para poder seguir eh, atendiendo con calidez y trato humanizado. Nuestra tercera parte de la misión. Y ahí sí voy a molestar a mi enfermera jefe, porque nosotros hablamos de atención primaria en salud. Yo siempre he dicho que atención primaria en salud es todo lo que nosotros hacemos abrir la puerta a las 5 de la mañana, regalar un tinto, un pancito, tener unas instalaciones adecuadas, unas instalaciones limpias, eh, el servicio de facturación abierto a las 6, nuestra oportunidad a un día. La gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría que acceden al servicio, van a ser atendidos el mismo día, en laboratorio clínico, en rayos X, en consulta externa. ¿Sí? En, en urgencias en poco tiempo, en hospitalización los hospitalizamos en condiciones muy dignas, eso es atención primaria en salud, los médicos bien formados que llevan muchos años, que conocen la comunidad, que se adhieren a la política de calidez y trato humanizado, eso es atención primaria en salud, nuestro servicio de odontología bonito, bien atendido, nuestro servicio de farmacia bien surtido, a veces la gente te dice, no hay acetaminofén, mentira, siempre hay acetaminofén, Faltarán algunos recursos en algún momento, pero pese a la dificultad financiera que tenemos en el sector salud, hemos, seguimos atendiendo y seguimos atendiendo bien a todas las EPS y cuando cerramos cerramos porque no nos pagan, ¿cierto? pero no cerramos porque nos hagan falta insumos. Entonces, todo lo que hacemos es atención primaria en salud, pero hay unos programas básicos de atención primaria en salud, jefe, y yo quiero que usted nos hable rápidamente. ¿De cuáles son nuestros programas de atención primaria? Bueno, tenemos, eh, atendemos en, dentro de los programas de promoción y prevención eh, todo lo que tiene que ver con control prenatal, crecimiento y desarrollo, eh, adulto sano, joven sano, tenemos el programa de citologías, tenemos el programa de planificación familiar, tenemos eh, los programas que son adheridos al servicio de odontología como higiene oral, eh, que se me queda por fuera. No, básicamente son, son esos los programas que atendemos. Voy a des, tratar de desglosar rápidamente uno por uno de la forma como eh, los usuarios y la comunidad pueden acceder a ellos. El control prenatal eh, es el programa que va dirigido a todas las mujeres en proceso de gestación. Todas las mujeres que inician un proceso de gestación deben ingresar y tratamos de que ingresen eh, antes de la semana 12 de gestación porque en esas primeras semanas es donde podemos detectar muchas falencias eh, del embarazo y las podemos corregir. Eh, ingresamos en el, antes de la semana 12, tenemos una serie de exámenes a los cuales hay que direccionar. Y de ahí en adelante van a seguir siendo atendidas una vez como lo dice la norma. Y adicional a esto tenemos un programa de familias gestantes donde invitamos a todas las gestantes, tanto del área urbana o rural, para eh, prestarles toda la educación que necesitan, no solo a ella, sino a todo su núcleo familiar. Es decir, que ellas pueden asistir a este espacio que es todos los jueves a las 5 de la tarde con todas las, las personas que para ellas sean importantes. Dentro de este programa eh, es importante decir que en este momento el, programa, el hospital está realizando una serie de capacitaciones porque somos una prueba piloto de la gobernación para hacer un, un, programa, un hospital con parto humanizado. Ya algunas de las gestantes del año pasado han sido han tenido la experiencia de cómo hemos eh, incluido una serie de actividades. Que nos ha, eh, para las cuales nos han capacitado para ofrecerles un parto humanizado a estas personas, a estas futuras mamás. De ahí pasamos al control de crecimiento y desarrollo, que ya los controles de crecimiento y desarrollo van ligados a los programas de atención a la primera infancia, que ya Lili nos va a contar, y el doctor... Eh, donde le aplicamos según la norma y en muchas ocasiones nos vamos más allá de la norma para atender a todos estos chiquis no en un consultorio como se hace generalmente sino de una forma más lúdica más dinámica donde la intención no solo sea un examen físico un examen médico sino sea un compartir con los niños que las mamitas o sus cuidadores que son los que lo acompañan ese día tengan un espacio eh, personalizado con ese niño y que el niño sienta que está siendo eh, cuidado, atendido y que tiene un espacio didáctico, por el cual nosotros nos podemos dar cuenta y los profesionales que allí asistimos, eh, que el niño esté logrando un control, un adecuado crecimiento y desarrollo. De ahí pasamos al control del joven sano, que es todos los chicos que a partir de los 11 años hasta los 29 años, donde se les va a hacer un chequeo médico general a las niñas de 13 años eh, la toma de un examen necesario y la toma de agudeza visual que es en unas etapas, en unos años específicos durante todo el ciclo de vida. Entonces tenemos dentro del programa de Joven Sano un programa que atiende el doctor Daniel Castro, el psicólogo del hospital que se llama Movimiento Joven, en quien nos apoyamos para hacer la captación de estos jóvenes porque como saben la población joven como se siente sana no siente la necesidad de asistir al hospital. Entonces él nos colabora mucho para hacer la intervención y a través también del equipo básico de salud en la zona rural eh, la atención a estos muchachos. También de inmerso en este programa está el programa de planificación familiar al que le trabajamos fuertemente durante todo el año eh, a través del programa de Buen Comienzo Antioquia, a través del programa de Movimiento Joven, a través del equipo básico de salud y a través del programa de atención primaria en salud, donde le apostamos fuertemente a este tema en la prevención de embarazo en adolescentes, en la planificación familiar, en la, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y todos estos temas de interés. Para los jóvenes. De ahí pasamos al programa, también inmerso en esto está el programa de citologías, muy importante, eh, donde podemos detectar tempranamente la presencia o no de cáncer de cuello uterino. Esto es un examen que se le realiza a todas las mujeres a partir de los 21 años o antes, si el médico lo considera necesario y la señorita ya ha iniciado su vida sexual, eh, se le realiza para es un examen para no para prevención de cáncer, es para detección temprana de cáncer de cuello uterino. Es importante que nos lo realicemos, como lo dice la norma, una vez al año. Nosotros lo realizamos para las mujeres una vez cada año o de lo que, eh, si lo indica el médico, pues se va a realizar en otros tiempos. De ahí en adelante pasamos al control del adulto sano, que son todos los adultos a partir de los 45 años y en cada quinquenio donde le practicamos lo mismo, una, un chequeo médico y un pool de exámenes necesarios para valorar cómo está su estado, eh, su estado de salud en ese momento. Los pacientes que hacen parte del programa de, enfermos, de enfermedades crónicas no transmisibles, eh, como son la hipertensión, la diabetes, EPOC, dislipidemias, eh, estos pacientes también tienen acceso al programa de adultos sanos. De hecho, el hecho que tengan enfermedades crónicas eh, no quiere decir que no puedan hacerse un chequeo general cada cinco años, que es el que se practica. Eh, de ahí pasamos a los programas de odontología, como son higiene oral. Cierto, la higiene oral que se practica en todo el ciclo de vida, según la norma, tiene unas edades específicas, un número de actividades con las cuales se les debe aplicar y que aquí en Támesis lo tenemos muy bien manejado, muy bien controlado. La comunidad está sana eh, cuando hablamos en, desde la parte de higiene. Este programa lo tenemos montado a través del programa de Niños y Niñas por la Paz, de las brigadas de salud en las zonas rurales, en los corregimientos eh, también lo ofrecemos, en los con el equipo de salud también. Entonces, es un programa que tiene una buena cobertura, eh, creería yo. Bueno, hablar, jefe, de que cuando uno habla de promos, de prevención, de los programas de prevención, eh, definimos desde el principio hasta el fin de la vida, todo el ciclo vital humano, desde que antes de nacer, cuando nace, cuando empieza a crecer, cuando es joven. Cuando se está reproduciendo y cuando, cuando ya vamos a terminar. Entonces es todo el ciclo vital humano. Estas atenciones son gratis si tenemos eh, cualquier programa de prevención. Pero usted habla de las enfermedades crónicas no transmisibles, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de diabetes, de colesterol y triglicéridos que son las dilipidemias, de hipertensión arterial. Vamos a tener unos espacios. Para hablar de, de estas enfermedades específicamente, pero yo sí quiero hablar de que nuestros programas de promoción de la salud están dirigidos muy específicamente a evitar estas enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, y ahí tenemos los lineamientos desde el plan de intervenciones colectivas. El plan de intervenciones colectivas es un programa que se maneja en todos los municipios, pagado por el Estado para dar esas charlas educativas, pero las personas no le prestan la suficiente atención, el interés, porque como dije ahorita son nosotros buscamos mejorar las condiciones de vida de la comunidad y mejorar las condiciones de vida no es atender la enfermedad, es básicamente prevenir la aparición de estas enfermedades. Cómo las prevenimos a través de los programas que usted nos acaba de explicar, pero a través también de los programas de prevención de la actividad, de prevención de la enfermedad, de promoción, perdón, de promoción de la enfermedad. Háblenos un poquito del plan de intervenciones colectivas. Bueno, el plan de intervenciones colectivas son una serie de actividades que se definen en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social y el Coordinador de Salud, en donde le apuntamos a lo que dice el doctor a prevenir la enfermedad, a promocionar estilos de vida saludables, que la comunidad entienda que los servicios de salud no se debe acceder a ellos cuando ya se está enfermo, se debe acceder a ellos para educarnos, para prevenir y para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, dentro de eso, inmerso en eso, están actividades tales como charlas sobre los programas de promoción y prevención. Tenemos actividades que infundan la importancia de la actividad física, donde promovemos la asistencia a los espacios que el hospital ofrece para esto mismo. Tenemos unas charlas nutricionales para entender la importancia de una alimentación saludable, del por qué alimentarnos saludable va a hacer que prevengamos tantas enfermedades. Eh, donde respondemos las dudas de por qué se infarta a alguien, ¿cierto? ¿De qué podemos hacer para prevenir esos infartos? Y así, simultáneamente, una serie de actividades dictadas por todos los profesionales, porque tratamos de que sea algo interdisciplinario a donde la comunidad pueda acceder a ellos. Yo voy a hablar otro poquito y es de, del centro de acondicionamiento físico. De, dentro, de este, dentro de esta forma de prevenir las enfermedades crónicas, eh, en especial las cardiovasculares, que es de lo que nos morimos nosotros, está el servicio del centro de acondicionamiento físico, el gimnasio, como conocen todos, y decirle a la comunidad que a partir del 15 de enero, lunes, se reabrió de nuevo porque estaba en vacaciones Estela, que es la que coordina el programa, el centro, y que es abierto a toda la comunidad todo el día. O sea, de lunes a viernes, los miércoles solamente hasta mediodía, los sábados no abrimos por mantenimiento de las máquinas, pero el resto de la semana estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, excepto en la horita del almuerzo de 1 a 2 o 2 y media a 2, pero que es gratuito, que si nos quieren colaborar, allá tenemos una alcancía pues, que aportan para el mantenimiento de las máquinas, básicamente es eso, pero que el servicio nos gustaría que toda la comunidad lo utilizara. Eh, que están abiertas las puertas, que quisiéramos que todas las personas hicieran uso de ello a través de los grupos de adulto mayor, de los grupos de jóvenes, de los grupos de deportistas o a través de, de la individualidad. Pueden venir en cualquier hora y encontrar una orientación perfecta para la realización del ejercicio y evitar esas enfermedades crónicas. Jefe, yo quiero que me hable un poquito. Yo he hablado de lo que es atención primaria en salud. Eh, dentro del quehacer misional. Usted nos habla de promoción de la salud, que es esta parte educativa, prevención de la enfermedad, que son todos los programas que tenemos, para disminuir la aparición de enfermedades crónicas y también hablamos de lo que eran las actividades educativas para toda la comunidad con ciertos lineamientos de salud sexual y reproductiva, atención infantil, enfermedades crónicas, salud mental, higiene oral, nutrición, todas estas charlas educativas que nosotros damos para mejorar las condiciones de vida y para que la gente aprenda que es importante dejar muchos vicios y adoptar ciertos hábitos. Para, para mejorar la calidad de vida, pero hay un programa que manejamos a través de la Gobernación de Antioquia que se llama Específicamente Atención Primaria en Salud, que cubrimos... Grupos familiares y empresas. Hábleme de ese programa. Bueno, eh, Atención Primera en Salud es un, es un convenio, ¿cierto?, que se hace eh, con la gobernación para ejecutar una serie de actividades. Este programa viene siendo ejecutado en el hospital desde el año 2013, año a año, con una serie de recursos que nos entrega eh, la gobernación. Nosotros hemos eh, querido impactar en todos los entornos que ellos nos dicen que debemos impactar. El año pasado ent eh, entramos con unos entornos nuevos. los que son el entorno laboral, el entorno comunitario. Y seguimos trabajando con el entorno familiar y con el entorno educativo. Eh, este es un programa que tiene muchas bondades y que eh, trabaja de manera completa todo el ciclo de vida. También, y no solo impacta en la parte de salud, sino que tiene en cuenta todo, todo el entorno que necesita una persona para tener un bienestar. Lo, lo que habíamos hablado de que es el concepto de salud, que es cómo mejoramos aquí, específicamente desde los lineamientos que nos da Gobernación y ciertas familias y grupos seleccionados. Pero tener en cuenta que el plan de intervenciones colectivas es para toda la comunidad y que la promoción y prevención como programa específicos es para las personas que están afiliadas al municipio. Ese es nuestro concepto macro de atención primaria. Exacto. Entonces, eh, APS, como lo conocemos la mayoría de las personas, es un programa que trabaja sobre buscar las necesidades de la familia, no solo en la parte de salud, sino de vivienda, eh, de entorno, y de esta manera poder tener una base de datos muy bien lograda. De la, por el medio de la cual las muni, las municipalidades cierto las, las administraciones municipales puedan apuntarle a sus a la gestión de recursos de una manera más efectiva a las comunidades que lo necesitan basados en el plan de desarrollo, donde nos piden que escojamos una serie de temas eh, individuales de cada municipio, no es una generalidad. Eso lo escogemos nosotros como municipio dependiendo de nuestras necesidades. Y le apuntamos eh, en una mayor medida a ciertas a ciertos puntos. Entonces eh, se desarrolla por un cierto tiempo. Eh, más sin embargo, pues en Tamesis sabemos y vemos que el tema de atención primaria en salud lo desarrollamos constantemente. Esto es como un adicional que nosotros hacemos eh, para cumplir también con unos convenios y unas necesidades y que nos sirve de apoyo para impulsar mucho más las actividades que nosotros siempre realizamos. Eh, eh, trabajamos con las, con las comunidades rurales. Este año tenemos impactado también la, eh, parte de las, de las comunidades urbanas y los corregimientos, pero pienso que Támesis ha tenido un, un buen trabajo con respecto a atención primaria en salud. De hecho, nos, nos referencian por el gran impacto que tenemos en la comunidad. Yo quería adicionar y darle la palabra a Doña Liliana Merino también. Nuestro plan de desarrollo municipal actual habla. Básicamente de la familia como eje y núcleo del trabajo municipal. Nosotros a través de la atención primaria en salud, acuérdense que ubicamos lo, lo, lo inicial en el primer nivel, en la calidad de trato humanizado, en la atención primaria en salud, pero plan de desarrollo municipal con familia lo enfocamos nosotros a través del trabajo de infancia. De infancia, y cómo a través de la infancia podemos impactar todos los núcleos familiares. Nosotros hace 15 años, en el año 2002, desde Támesis, se empezó con una locura liderada por el doctor Eduardo Rivera Arcila, que se llamó Programa de Niños y Niñas por la Paz. De ese programa de Niños y Niñas por la Paz surgió lo que hoy en Colombia se llama una política de Estado de cero a siempre. Y es la atención de cero, o sea, desde antes de nacer, desde el mismo momento de la fecundación hasta que el niño tiene cinco años. Y cuando vemos el loguito de cero a siempre, la S es un 5. Entonces eso, de cero a cinco años. Y la S es un 5, pero dice de cero a siempre. Porque esos primeros años de vida, doña Liliana, son fundamentales. Entonces nosotros arrancamos con esta locura, digo yo, que hoy se convirtió en, un poli, en una política de Estado a nivel nacional, Támesis, para que se sientan orgullosos, es el padre de cero a siempre. Y hoy tenemos dos programas básicos de atención a la primera infancia, pero... Dirigidos a todo el núcleo familiar, y si miramos de una forma macro los niños, los núcleos familiares, ahí tenemos impactada a toda la comunidad, adicionado con los otros programas que puede que no incluyan ni ves, pero sí están en, niñez, pero están en plan de intervenciones colectivas o en atención primaria en salud. Doña Liliana, recono, recibimos incluso un reconocimiento en diciembre del 2017 por ser el mejor municipio en el manejo de programas de infancia. Usted es la coordinadora municipal de primera infancia. Cuénteme qué es eso de atención integral a primera infancia, qué programas tenemos, qué población tiene acceso a ellos. Hablamos un poquito desde la familia gestante, que somos el único municipio que tiene gestantes del área urbana. Y le cedo la palabra para ya ir terminando este programa tan rico. Bueno, muchas gracias doctor y a la jefe. Eh, la atención e integral a la primera infancia. Significa que estemos atentos no solo al desarrollo físico eh, de los niños, sino a su desarrollo emocional, desde lo nutricional, el entorno en el cual el niño se desenvuelve. Y para eso, como lo decía el doctor Álvaro, eh, el municipio de Támesis ha sido eh, un pionero y definitivamente uno de los mejores, y no solo a nivel Antioquia, sino a nivel nacional. Eh, lo sabemos. Más allá de los reconocimientos que hayamos recibido, lo sabemos por el impacto que tiene en el municipio. Eh, por lineamientos, la gobernación de Antioquia nos, nos pide que atendamos solo zona rural con los niños y las niñas. Sin embargo, el hospital, también acompañado de la gobernación de Antioquia y, y con permiso del ICBF, en el hospital atendemos gestantes y lactantes de la zona urbana. Porque eh... El único municipio que atiende población gestante, o sea, embaraz mujeres sí, embarazadas, digámoslo así, uh -huh. o en estado de gestación, con sus núcleos familiares y niños hasta un año de área urbana, el único municipio. Los otros solamente atienden de ruralidad, sí, ¿cierto? Señor. Además, que también somos el único que tiene eh, cobertura universal. Esto significa que vamos a las 37 veredas, los dos corregimientos y adicional los niños de la zona urbana. Entonces, pues sí, hemos sido unos pioneros, exacto. Hemos sido unos pioneros, hemos hecho un, un, un trabajo muy interesante. Eh, que no se hubiera logrado sin el apoyo, obviamente, del personal médico, asistencial, de, desde la gerencia y con las agentes educativas y el personal que tenemos en buen comienzo. Además, hablando también del sede institucional que es también un programa demasiado importante y con un impacto también bastante positivo en el municipio, en donde se atienden los niños a partir de un año y hasta los cuatro años y medio, cuando ya ingresan a la escolaridad. Tenemos dos programas grandes de atención a la primera infancia. Primero, el Centro de Desarrollo Infantil, y es bueno decirle a la comunidad, tenemos 302 niños y niñas para atender más o menos 240 en el hospital, en el Centro de Desarrollo Infantil, que muchas personas conocen, invito a que lo conozcan los que no, y 60 aproximadamente en el corregimiento de Palermo, eso nos da 302 niños para cobertura, pues la suma de 300, pero son 302, hoy tenemos los 302 cupos, y estamos atendiendo a partir del miércoles 17, esperamos atender los 302, el llamado a los padres, eh, madres, cuidadoras, para que nos traigan los niños para ser atendidos en el centro de desarrollo infantil. Atendemos de un año a cinco años. Centro de Desarrollo Infantil. Y tenemos otro gran programa que nos coge, como usted no lo decía, las estantes y lactantes del área urbana y rural y a los niños entre hasta un año en el área urbana y hasta cinco años en el área rural. Ese programa se llama La Modalidad Flexible, Buen Comienzo, Antioquia. Hábleme un poquito de eso. Sí, señor. Que usted es la líder. La modalidad flexible de Buen Comienzo Antioquia, pues como usted lo dice, lo que busca es, además de la atención integral que ya hemos logrado con los niños y las niñas y que antes se llamaba modalidad familiar, ahorita ellos pretenden que además las instituciones públicas y privadas del municipio se vinculen a estas atenciones que se hacen a las familias que atendemos. En este momento atendemos 450 familias, zona urbana y zona rural. Eh, a través de las ofertas municipales llevamos actividades con diferentes empresas, con la alcaldía municipal, quienes han sido unos aliados muy importantes y muy in interesados en todo este proceso. Ellos van a las, a las unidades de servicio, o sea, a las escuelitas rurales en donde atendemos estas familias y nos ayudan con programas, eh, fortaleciendo los conocimientos de las personas, brindando atenciones allá en los espacios donde están las personas. Entonces, estas ofertas han sido bastante exitosas y pretendemos que este año también lo hagamos con mucho ánimo y, y que podamos llegar como lo hemos hecho a toda la comunidad. Y nos merecimos un reconocimiento por parte de la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por ser líderes en estos programas de infancia y ser un ejemplo para Antioquia en el trabajo específico de niñez. Yo sé que somos sujetos de crítica a veces, sé que fallamos, ya pedí disculpas, pido de nuevo. Esto es de derechos y de deberes. Nosotros ofrecemos el cumplimiento de los, el ofrecimiento de que las personas accedan a sus derechos. Pero las personas tienen deberes, eh, posiblemente seguiremos fallando, somos humanos, pero la idea es que todos los días trabajemos con calidez y trato humanizado para lograr un buen, una prestación de servicios de primer nivel de atención adecuada, con calidez y trato humanizado, a través de unos programas que en, engloban toda una atención primaria en salud y enfocados en la atención e integral a la primera infancia, que nos enfocan en toda la familia como eje fundamental del plan de desarrollo municipal. Ahí está más o menos resumido nuestro trabajo, fuertes en infancia, fuertes en atención primaria y en salud, fuertes en plan de intervenciones colectivas, fuertes en oferta institucional porque tenemos un buen número de médicos, tenemos unos profesionales idóneos para la prestación del servicio, unas instalaciones adecuadas con la dotación y con los equipos que requerimos desde un primer nivel de atención. Prestamos a a a, también desde el hospital otros programas que tienen que ver con nuestra misión dentro de la parte de la promoción de la salud, como son el programa de alimentación escolar, que son los desayunos a los niños de las escuelas los cupos elegidos. Tenemos el programa de jornada única, que es el almuerzo a los muchachos de las zonas urbanas que se quedan estudiando hasta más tarde en las dos instituciones educativas. Vamos a arrancar este año en el San Antonio y ya veníamos trabajando en el Instituto Agrícola. Entonces, esos son otros programas. Tenemos el programa del adulto mayor, el almuerzo caliente, donde damos almuerzo a 40 adultos del área urbana, 30 del corrimiento de San Pablo. Y en estos días volvemos a arrancar porque veníamos entregándolo el año pasado, 10 del Corregimiento de Palermo. 80 adultos mayores que están se les está entregando un almuerzo caliente todos los días, que a veces es triste decirlo, pero es la única comidita que se comen en el día. Entonces, tenemos otra gran cantidad de programas en nuestro Centro de Acondicionamiento Físico, en nuestro Movimiento Joven, nuestro programa de niñez, todo lo que hemos hablado para tratar de mejorar las condiciones de vida a través de mejorar el entorno, de las condiciones que tienen las personas para mejorar los núcleos familiares, desde un quehacer institucional y misional, y como les podemos decir, con todo el amor de la vida dirigido hacia la población tamecina. Este es nuestro primer programa, continuamos con todos los temas clínicos, con todos los temas de niñez, de promoción y prevención de atención primaria en salud, para dar una continuidad a este programa y que esperamos que sea de agrado inmenso para toda la población. Eh, las áreas donde llega el canal comunitario o que se lo puedan mirar a través de, la, de, de YouTube, del canal de YouTube, que lo puedan mirar en las comunidades rurales donde tengan acceso a Internet y se vayan educando en salud, porque su salud está en buenas manos.